El mundo está en constante cambio. Las formas de generar y producir contenido también están cambiando. Puedes generar contenido en video usando desde tu celular, cámaras fotográficas y de video, cámaras de acción y hasta cámaras de cine. Incluso, el audio en tus videos debe ser de gran calidad para grabar o transmitir en vivo y también para monitorearlo. Además, tener una correcta iluminación en tu video es de vital importancia para lograr que tu mensaje se transmita mejor. Por eso, en Tecnoplan en México estamos comprometidos a crecer junto contigo para poder proporcionarte no solo los productos y accesorios para hacerlo, sino también darte la mejor asesoría para que tu compra sea justo lo que necesitas. Somos una empresa que nació a inicios del 2018, pero nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en este giro. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado, tanto en foto, video, audio, iluminación e impresión. Estamos ubicados en la Ciudad de México en Plaza Polanco, pero hacemos envíos a toda la República Mexicana. En nuestras redes sociales podrás encontrar charlas con expertos en varios temas, novedades y lanzamientos de nuevos productos, información relevante del giro, contenido para inspirarte, tips que pueden ayudarte, y hasta podrás participar en nuestras dinámicas y concursos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Tecnoplanet México. Conoce nuestro sitio web www.tecnoplanet.mx y te invitamos a suscribirte a nuestro boletín de noticias. Envíanos un mensaje a nuestras redes sociales o WhatsApp. Llámanos o escríbenos un email para asesorarte. Y recuerda que Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia. Así es, de toda y absolutamente la galaxia. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Todo bien, Benja. Hoy tengo aquí a Adrián junto a mí, va a ser co-host, me va a estar ayudando ahí también Dani, que le mandamos un saludo. Hola Tecnoplanetarios, bienvenidos a la gente de Facebook Live, YouTube Live y por supuesto Instagram Live. Ya estamos transmitiendo en las tres redes sociales más importantes. Y bueno, ahorita Adrián regresa, entonces yo quiero que Dani me ayude con los anuncios parroquiales que vamos a ir dando. Tenemos que recordarles varias cosas, entonces ahorita si me apoyas Dani ahí con las plecas de lo que vamos a ir anunciando. Bueno, etiquétenos, por favor, recuerden que usar el hashtag Tecnoplanet México en tus reels, en tus fotografías, en tu creación de contenido. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos compartir y sobre todo visualizar. Hay muchos usuarios que lo hacen. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, Tecnoplanet México. Ya somos un chorronal de comunidad. Ninguno somos bots, puras personas reales. Una comunidad de fotógrafos, videógrafos, creadores de contenido, que la verdad está muy padre que te unas y que formes parte de esta comunidad tecnoplanetaria. Bueno, ya la marca Spider Pro, ya saben, estos cinturones, ahorita no tenemos ninguno a la mano, qué burros, pero esta marca Spider Holster, ahí salen, son todos estos accesorios que van en un cinturón para poder portar una o dos cámaras, sean mirrorless o reflex, puedes traer también objetivos colgados de ti, lámparas, botellas de agua, o sea, es todo un ecosistema que va a la cintura y que créanme ahorita que yo ando fregado de la espalda, esto sería ideal para toda la gente que se lastima luego el cuello, o que está ya cansada aquí de la espalda baja por andar con las correas, esto ayuda mucho porque da mucha estabilidad y pues va a la cintura. Entonces, envíanos un inbox. Recuerden que prepárense porque del 23 al 31 de mayo vienen las tecnoofertas de esta temporada de Hot Sale, donde si tú andas tras de, por ejemplo, una GoPro, pues échale ojo porque van a salir muy buenos precios, va a haber descuentos en prácticamente todas las marcas y, por supuesto, también en las marcas que Tecnoplanet trae para ti como Geekoto y Stella Pro, va a haber ahí algunas promociones. Entonces, estate muy atento de las tecnoofertas de Hot Sale de Tecnoplanet. Este workshop, padrísimo, con nuestro Tecnopartner Carlos, creación de contenido. Bueno, es un taller donde tú vas a poder, pues, entre otras cosas, aprender a aprovechar de mejor manera tu equipo, ¿no? Y también poder subir un contenido de mucha calidad. Se consta de 4 módulos. Me parece por ahí que el precio es de $1,000. Es un cupo limitado, es presencial, es acá en Tecnoplanet. Es el 4 de junio. Entonces, no te lo puedes perder. Pide más información. Te podemos mandar un PDF con todos los detalles, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que se van a tocar? La duración me parece que es de más de 4 horas de workshop intenso. Entonces, pide información y recuerda que va a ser con nuestro Tecnopartner Go Carlos, que es un excelente creador de contenido de varias redes sociales. ¿Con qué más continuamos?
¿Qué tal esos videos de presentación y también de presentación del producto Reflex X de Stella Pro? Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado desde la ciudad de La Furia, allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te encuentras, churro? ¿Qué hola, vieja? ¿Cómo andas, viejo? Aquí contento con el Atlas. No, pues acá, ¿qué te puedo decir yo? No puedo hablar mucho del Atlas porque no me dejan. Nada, no es cierto, pero arriba los rojinegros. Y cuéntanos, sé que hace mucho calor por allá, ¿no? Nos estamos cocinando. Hace ratito me subí al coche, me marcaba 41 grados. No puede el ser. El termómetro, entonces sí, no está tan padre ahorita. Pero bien, hasta eso, con actitud. Qué bueno, churro. Oye, pues bueno, para la gente, ya sabemos que básicamente todo el medio fotográfico te conoce, pero para los que todavía no saben de tu trabajo, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu carrera, y por supuesto, ¿cómo fue que llegaste a conocer y a ser embajador en México de estas chuladas de las que vamos a platicar hoy? Va, va. Bueno, los que no me conocen, Alejandro Gutiérrez, los que me quieren, me dicen churro. Tengo el apodo desde hace años, desde prácticamente desde el kinder. Entonces, alguna vez me quise quitar el apodo, pero... Ya no. No, ya, imposible. Y la verdad es que me gusta el apodo, pero ahora que estuve visitando a nuestros amigos en Chile, en Colombia, en los talleres y en los congresos de allá, no es tan buena idea que eres el churro, porque allá significa como que eres el más guapo. Entonces, okay. Llegas y, ¿a qué onda? ¿Tú quién eres? Pues el churro. Como si a ti te llegara y te... Sí, no, o sea, no estaba padre. Y aparte se te quedan viendo así como de... Ah, ok, ok. Bueno, pero acá en México, pues sí, ya sabes que nos encanta ponernos apodos. Y a mí la verdad, Alejandro, que pues se me hace como súper cool el apodo, ¿no? Digo, ahí, como dicen, se tiene otros usos, a lo mejor en otros países, pero también no creo que te quede tan mal ser churro en Argentina o en Chile, ¿eh? Y es básicamente por suertudo el apodo. Tengo 11 años como fotógrafo de bodas. De bodas, sí. Es tu especialidad, ¿no? Esa es mi especialidad. Hago un poquito de retrato, he hecho algunas cosas de comercial, pero realmente mi fuerte es boda. Organizo congresos, organizo talleres, workshops. He invitado a varios amigos mexicanos y extranjeros a dar talleres aquí en México. Hemos tenido muy buena respuesta en todos estos años. De hecho, los que nos estén viendo, pues agradezco ahí la confianza. Y cosa curiosa, no me dedico a... No soy fotógrafo de tiempo completo. También es un caso ahí como diferente. Es mi hobby, pero dentro del hobby lo he profesionalizado y creo que me ha ido bastante bien. Tengo mi chamba de lunes a viernes y los fines de semana hago bodas. Ok. Pues, incluso mi jefe de la oficina dice, no, tú entre semana tu hobby es venir a la oficina y tu chamba real es la foto. La fotografía. O sea que prácticamente todos los fines de semana los tienes ya ocupados porque seguramente medio Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque quieren que tú les hagas las fotos. Más o menos sí, más o menos por ahí va, sí. Gracias a Dios tenemos ahí buena agenda este año. Qué bueno. Y pinta bien para el siguiente. Aparte de que, pues bueno, muchas de las parejas se aguantaron pues meses ahora en las pandemias y pospusieron bodas. Justo te iba a preguntar eso. Obviamente estuviste súper parado toda la pandemia porque pues nadie hacía fiestas, ¿no? Quizá no sé si a lo mejor tuviste alguna sesión de novios, nada más como estas fotos que vemos que son pre, o de plano se paró todo. Pues más o menos, mira, en mi caso, a mí me cancelaron o movieron 18 bodas en un año, imagínate. Pero también la verdad es que andábamos medios mal portados. Mucha gente dijo, ¿sabes qué? Si no me puedo casar aquí en la ciudad, porque pues, no te pasa en un salón, una cosa de estas, pues era difícil. Pero dijeron, me caso en la granja de la tía, en el rancho del abuelo. Claro. Allá afuera y se seguían haciendo bodas, ¿eh? Entonces... hubo unas cancelaciones y luego salieron otras nuevas y pues como todo, ¿no? Ahí te vas adaptando y pues a chambearle. Qué bueno. Oye, ahorita estuvimos viendo unas cuantas fotografías antes de que llegara Adrián. De verdad, qué excelente trabajo, churro. Queremos invitar a la gente, ahí están apareciendo tus redes sociales ahorita ahí abajo, para que vayan a ver la calidad que tienes. Creo que es la fotografía de bodas. Es muy importante transmitir algo en las imágenes y creo que tú lo logras súper bien. Y bueno, vamos a platicar de tu trabajo, pero justo acompañado de este
pues, accesorio de esta nueva forma de iluminar, porque un poquito en el pre nos platicabas que esto no viene a reemplazar, ¿no?, esta marca, sino viene como a complementar lo que los fotógrafos como tú pueden llegar a hacer. Así que, ¿te parece que si nos platicas un poquito cómo fue que llegaste al producto de Stella Pro antes de arrancar con todas sus cualidades, Adrián, de este, la verdad, súper accesorio? ¿Cómo fue que lo descubriste, Alejandro? Pues mira, la verdad es que fue un lindo accidente. Andaba de vacaciones el año pasado en Estados Unidos. Andaba en Nueva York y... Como ya ves que las niñas normalmente cuando van a una fiesta o una cosa de estas, pasa otra y obviamente sabes perfectamente de qué marca era el vestido, los zapatos, la uña. Ah, pues exactamente hacemos lo mismo los fotógrafos. Ah, claro, así. Un fotógrafo y que andaba de sesión y pues escanea completito y ya sabes, la cámara, el lente, la correa, el flash, el monopié, ya sabes exactamente. Sí. Pero me llamó la atención, él traía precisamente, y me llamó mucho la atención. Entonces, pues me quedé a ver qué es lo que estaba haciendo. Obviamente, ¿no? Así de metiche, a ver qué es, si le sabe o no le sabe. Sí. Y me llamó mucho la atención la parte en la que lo vi que estaba rafaleando. Y pues una cosa, uno como bodero, sabes que tienes que ser un poquito más controlado con tus flashes en la parte de la ráfaga. Uh-huh. Y porque se te calientan, ¿no? Es un flash, sí. Se te calienta y pierdes tiros y etcétera, ¿no? Entonces lo vi rafaleando. Se te volada la batería también, ¿no? Se te baja muy rápido la batería. Pero lo vi flashando con singular alegría, pues. Y ahorita se le va a calentar esa cosa, ¿no? Pues no se le calentaba y no perdía tiros. Entonces eso fue lo que me llamó la atención y ya me acerqué y le pregunté, oye, a ver, déjame ver tu aparatito que no los había visto. Uh-huh. Y ya obviamente, pues él también emocionado porque lo estaba casi estrenando, ¿no? Estrenando, sí. Y ya empezamos a verlo, me lo explicó un poquito y dije, ah, mira, bien, bien. Y pues me di a la tarea de buscarlos, ya sabes, la página de internet, si los venden o no los venden, que si los venden en México, pues no los vendían en México, ahora sí. ¿Y ya? Ya, bien. Y ver, o sea, pues me llamó mucho la atención porque aparte yo en mi trabajo normal de Godín, trabajo dentro de la industria de manufactura electrónica, ¿sí? Uh-huh. En la parte de ventas y de diseño de electrónica. Entonces me llamó mucho la parte de cómo estaba conformado, de los componentes que estaba llevando y de lo robusto del producto. Sí. Entonces, como el churro es bien, bien, pues entre comillas, chismoso también. Ok. Les marqué por teléfono, les mandé correos y les dije, oye, quiero uno de estos, me encantó el producto, y pues mira, estoy viendo que tu batería es así, tus LEDs son asado, el ventilador que estás utilizando, pero ya un poquito por el lado técnico. Más técnico, sí, lo desmenuzaste y todo. Se los desmenucé y le llamó la atención a la gente de Stella. Le dijeron, oye, la parte técnica bien, pero aparte estamos viendo tu chamba como fotógrafo y pues bien, las dos partes las manejas y de ahí es como llegué con ellos al punto que hace unas semanas en la WPPI en Las Vegas, ajá, ellos me invitaron a ser embajador y que fuera a dar allá pláticas y conferencia en Vegas por parte de Stella Pro. Wow, así es como llegué. No, pues qué padre historia. Ahora sí que son esos accidentes fortuitos, ¿no?, en la vida y que ahora, pues como dice aquí Eric Dimas, ya gracias a ti a lo mejor por ese andar ahí escaneando al colega, ya están acá en México, ¿no? Entonces, sí. Qué padre, Ale. Y estuvo padre también porque ellos me dijeron, les llamó la atención que era mexicano y le dije, oye, pues necesito, quiero que me lo mandes, o cómo le hacemos, ¿no? Entonces en esa plática fue, oye, pues necesitamos un partner, un distribuidor en México, ¿no? Y claro, pues, obviamente yo nomás recomiendo a los mejores y es por eso que estamos también el día de hoy aquí con ustedes. No, pues muchas gracias. Y la verdad es que sí, el que Tecnoplan haya logrado, junto con todos tus consejos, claro, y la marca lograr traer esto acá, es un logro y está bien padre porque ya está al alcance de muchos fotógrafos que ya sabes, ¿no? El típico de que no, pues es que mejor me voy allá o nada más lo consigues en Estados Unidos,
Pero ahorita lo que platicamos un poco, ¿no? En cuanto a precios, pues estamos prácticamente a la par, ¿no? Ya con impuestos incluidos de cuando te lo traes, que hace que comprar en México sea una buena decisión, ¿no? De hecho, te acabas de tocar un tema bueno. El precio es prácticamente el mismo que si lo consigues en Estados Unidos. Y hay gente que me dice, pues mejor lo compro allá y pues ya sabes, también me divierto y viajecito. Sí, está chido esa parte, pero pues, la diferencia es realmente mínima en precio, pero si la compras aquí en México, la garantía se aplica aquí en México y aparte tú lo puedes deducir de impuestos, cosa que no puedes hacer en Estados Unidos. Claro. Entonces, ya la deducción de impuestos creo que hasta te podría salir más barato acá que allá. Exacto. Muy bien, muy bien. Oye, Alejandro, pues, ¿qué te parece si empezamos ahorita ya meternos en materia y traemos aquí, pues, una especie de guión y queremos seguir con él? Y, bueno, queremos que nos platiques un poco más a profundidad las diferencias que hay entre luz continua y flash, ¿no? Para toda la gente que nos ve, porque aún así hay muchas dudas, ¿eh? O sea, llega gente que quiere un flash y piensan que, pues, es lo mismo y no. Y también las ventajas o desventajas que tú puedas ver de uno a otro. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Este es precisamente de las cosas que me llamaba la atención desde la primera vez que lo vi, que en mi caso, que somos dos en el equipo, pues siempre hemos llevado cada quien sus flashes, y nosotros tiramos con flash fuera de cámara, normalmente dos encontrados, y pues imagínate, si yo uso dos y mi socia utiliza otros dos, pues nomás serían cuatro palitos por todos lados, y pues la verdad es que no, a veces no se ve tan chido. O lo que hacíamos para que no hubiera como que tanta contaminación visual, por así llamarlo, nos colgábamos los dos de los mismos flashes. Con radios separados, nada más en la misma. Con radios separados. Entonces, al hacer eso, pues la verdad es que de repente uno le cambiaba la potencia y el otro, así ya se me quemó la foto, o uno se emocionaba más que el otro y pues calentábamos el flash. Entonces, nunca fue tan buena idea eso, ¿sí? Y encontramos en precisamente, que nos podemos colgar los dos fotógrafos al mismo equipo y no perder tiros por flash, y que aparte no se calienta. Ese es un punto bien importante, que estas no se calientan. A mí me parece increíble porque cuando ya llegas a la potencia máxima, de verdad es una luz cegadora, cegadora, Ale. O sea, tú la has visto y se siente el... Y se siente, sí, claro. Se siente la potencia. Ahí te va, y hay otro punto más. Ahorita está, por ejemplo, en luz continua. Siempre trabajamos con un equipo de video. Entonces, ahora que nos colgamos de alguna manera los tres a la misma luz, lo usamos con luz continua. ¿Sí? Okay. Entonces, nos viajamos o nos movemos más ligeros, ¿sí? La calidad de la luz es increíble, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no calientes el equipo, es más portátil, pesa 2 libras, que 2 libras tiene que ser menos de 1 kilo. Sí, más menos o menos. Kilo, ya con la campanita está puesta, sí. Y eso ya es incluyendo la batería. La batería. Pero perdón, ¿qué te estaba diciendo? Ahorita se me fue el color de él. Estábamos con esta parte de las ventajas, justo, ¿no? De la luz continua también, que bueno, en este caso. Continua. Y con la luz continua, obviamente, pues puedes ver cómo estás disparando. Y en nuestro caso, muchas veces trabajamos en ambientes, pues, de oscuridad total, por así llamarlo. ¿Sí? O donde nos apagan las luces el DJ, o la boda en el bosque, o en un lugar abierto, pues necesitas sí puedes tirar el flashazo, pero la verdad es que se ve muchísimo más uniforme cuando utilizas luz continua. Incluso hace unas semanas nos tocó una boda en Chapala, en el lago, a la orilla del lago, se le fue el sol al ministro y no habían puesto luces. O sea, no, como que no estaban preparados para eso, y pues el churro sacó sus 2 estelas, y le pusimos luz continua y se ven increíbles las fotos. Y aparte, ya saben, no firmaron el acta los novios con el iPhone
con la linterna. Sí, claro, les ayudaste ahí, ¿no? O sea, les echaste la mano ahí. Y se ve perfectamente bien. Entonces, el de video, mi socia y yo podíamos estar utilizando la misma luz. Esa es de las cosas de la cuestión de la luz continua. Y otra es también cuando trabajamos de noche, a mí me gusta mucho trabajar como en un ambiente controlado de luz, por lo mismo es indoors o de noche, y me gusta mucho trabajar en lugares de noche donde hay como luces de fondo, en una feria o donde se vean los foquitos, uh-huh. Este tipo de cosas. Si utilizas luz continua, también puede dimearse a una potencia muchísimo más baja que la que te ofrece un flash. Un flash creo que te llega a 1/128. Es la mínima. Los finos están en 1/250 y cacho. Uh-huh. Y este todavía se puede ir un poquito más, bueno, o un muchito más para abajo, ¿sí? Entonces, no se ve, ya sabes, lampareado el... Sí, no se ve el trancazo de luz. El trancazo de luz, que muchas veces se ve evidente, y con este se ve más orgánico. Son de las ventajas de la luz continua. Uh-huh. E incluso al revés, estos cuando te vas a una... empiezas a subir la potencia, para abajo es a 100 lúmenes, pero para arriba te llega hasta 9,000 lúmenes. ¡Wow! ¿Sí? Aquí estoy acercándome, sí. Sí, que 9,000 lúmenes, ya estamos hablando de algo que es cegador. Mira, todavía ni siquiera llego aquí a la mitad y me creo que ya mi mano ya... Sí, no, por favor no vean el LED directamente, se pueden quedar ciegos si vienen las restricciones y el manual del usuario. Ok. Pero esto ya es un trancazote de luz, ¿no? Ahora, si lo utilizas como flash, uh-huh. A ver, déjame, regreso, aquí está. Si lo utilizas como flash, este te da 6,000 lúmenes. Ok. Sí. A veces hay una pregunta que me hacen muy recurrente en cuanto a este tema. Me dicen, pero entonces, ¿qué? ¿Contra el flash es más o menos lo mismo? O sea, ¿sí lo sustituye? ¿O tiene más fuerza? ¿O tiene menos fuerza? ¿O qué onda? Uh-huh. No, este producto no es para sustituir a los flashes. ¿Sí? Okay. Hacen cosas totalmente diferentes. Si te estás imaginando utilizar una estela a las 12 del día con el sol a todo lo que da, no es para eso, ¿sí? Porque hay gente que dice, oye, ¿qué hago? ¿Me compro un AD200 o me compro este, ¿no? Es que el AD200 me da más power. Digo, sí, obviamente te da más power, pero no hace cosas que este también hace diferentes. Claro. El AD200 es, ya sabes, power así, bruto, ¿no? Y tírala a las 12 del día y para que te salga el cielo perfecto, etc. Sí. Este no es para eso. Este sí, de hecho yo lo utilizo mucho de día, pero es para rellenar... Okay. Sí, rellenar sombras, ¿sí? Y que se vea orgánico y natural, ¿sí? No el trancazote. No el trancazo de luz. Ya cuando trabajo adentro, en situaciones controladas, indoors, en un salón, en estudio, etcétera, la verdad es que yo estoy ahorita enamorado contra un flash convencional. Oye, aparte dijiste algo bien importante, que justo mencionaste de Godox, y no sé si tú sabías, Adrián, estos... Por ejemplo, tú que tienes flashes Godox, ¿no? Tienes tus TT600 y eso. Sí. Destellas con tu X2T. Sí. Pues estas son compatibles con los radios de Godox, ¿verdad, Alejandro? Entonces, es correcto. Te puede, ahí está, lo estamos viendo. Te puede ayudar también a complementar, como dices, no es la superpotencia, pero sí te va a ayudar a lo mejor a rellenar, a recortar o a hacer otro tipo de efectos y no estar reemplazando tu equipo o tu marca. Exacto. Esa parte es bien importante. Pero déjame regresar un poquito. En la parte de que no sustituye esto a los flashes, sino que viene a complementarlo, ¿sí? Y es una manera de migrar poco a poco a después tener, compras uno, te enamoras de él, y luego ya te compras el otro, y luego el otro, y etcétera. Pero lo que nos pasa mucho a los fotógrafos es cuando te cambias o compras equipos nuevos, dices, ¡chin! Me voy a cambiar de Canon a Nikon, a Sony o
alguna, no vamos a entrar en polémicas de eso. Entonces tienen que vender sus lentes y luego los andan malbaratando, y pasa lo mismo con los equipos de iluminación. Dicen, es que yo usaba Elinchrom, ¿no? Pero ahora quiero Bowens. Pues la montura es diferente, entonces tienes que andar comprando otras cajas y es una friega, ¿no? Precisamente en Stella lo que vieron era que sacaran una luz donde se pudiera sincronizar con diferentes marcas. Uh-huh. ¿Sí? Y ellos no sacaron un transmisor, sino que precisamente puedes utilizar el que tú ya tienes para que no le estés invirtiendo más. Entonces, ¿con cuáles se sincroniza? Con el, por este que tenemos muchos, que son precisamente los de Godox. Los del X-Pro, ajá. Sí, que básicamente son radios que transmiten en 2.4 GHz. Ajá. Se sincroniza también con Elinchrom. Sí. Con Profoto. Ajá. Con iPhone. Okay. Que está bien chido. Está con bien iPhone. Chido. A mí me encanta tomar fotos de mi celular, porque la neta es que tienes muy buena calidad y a veces dices, y si pudiera sincronizar mi teléfono con Flash, ya sabes que, y puedes sincronizar el iPhone con este. Y ahorita el 1 de junio liberan ya la versión para que lo puedas sincronizar con Android. Ok, sí. Entonces mira, está súper increíble. O sea, ya prácticamente le meten una antena que es compatible con todas las marcas. Está buenísimo, ¿no? Que pensar en eso, Stella, para dar ese plus a los usuarios de otras marcas. Sí, incluso a mí me gusta, por ejemplo, mucho hacer fotos de los anillos muy de cerca. Por ahí ahorita un ratito más los vamos a ver. Y me llevo mi lente 100 milímetros, que nada más lo utilizo casi para esa de los anillos, y me llevo unas cositas para ponerle atrás para que se hagan buque, y me llevo medio circo de pulgas para esa foto. Uh-huh. Y siempre he dicho que la verdad es que los teléfonos toman mejores fotos que las cámaras cuando haces macro, ¿sí? O sea, de insectos y esas cosas, la verdad, digo, para que la verdad es que la verdad. Pero siempre dije, ojalá que pudiera sincronizar mi teléfono con un flashecito para darle ese toque. Justo ahí tenemos el comentario de Marianne Bliss, que dice, hasta para los iPhoneographers también ya hay flash. Sí, 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 sí. Y hay mucha gente que, o muchos fotógrafos, que la verdad es que ya nos da flojera cuando viajas. Dices, yo quiero andar cargando todo mi circo de pulgas. Y te llevas, la verdad es que te llevas el teléfono y te va muy bien. Ay, en mi caso, yo lo he hecho varias veces. Pero si hay situaciones en las que dices, nomás le faltaría el flashecito. Ahora lo voy a hacer, me voy con mi teléfono y nada más con y vas a ver que va a quedar cosas bien chidas. No, pues sí, este es un plus que ofrece la marca y la verdad es que pues, le estoy viendo más ventajas, ¿no? A este tipo de accesorio que, pues, es que no sé, o sea, alguna desventaja de usar este tipo de luz no se me ocurre, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor, tal vez, si tienes modificadores muy grandes y estás muy lejos, ya no te van a alcanzar, ¿no? Como platicábamos. Pero, por ejemplo, hasta para newborn, también, ¿no? Por ejemplo, estas fotógrafas que también andan llevando equipo y que luego llegas a la casa de los papás que te contrataron y ven tanta cosa y dicen, bueno, ¿qué le van a hacer a mi hijo? Llegas con cosas más delicadas y que sí. Te pueden ayudar también. Y aparte, como decíamos, ¿no? Iluminas a un bebé a centímetros, esta luz, hasta continua o flash, puede ser una buena opción. Esta luz te puede llenar una sombrilla de 1.65 m, ¿sí? Obviamente, si pones a tu sujeto unos 3 metros, pues ya no le va a llegar gran cosa. Pero platicaba con amigas que están en Newborn, decía, ustedes utilizan estas sombrillas grandotas de 1.65 m, 2 metros, pero uh-huh. Se la ponen aquí al bebé, ¿sí? Esta no necesitas más, entonces es muchísimo más ligera, ¿sí? Más portable y no andas, o sea, con el... Normalmente ellos utilizan los cabezales gigantescos de luces de estudios. Sí. Entonces, creo que la ventaja ya se empieza a ver en ese sentido. Y también, e incluso para los bloggers, como luz continua, también ya las vi que las empezaron a usar. Porque hay muchos de los que estamos en este negocio, generamos contenido. Uh-huh. ¿Sí? Así como ustedes comprenderán.
No, sí, claro, tienes toda la razón. Ya ves, hay muchos, por ejemplo, mucha gente que tiene muchos seguidores o famosos que andan arriba para abajo con su account manager para subir contenido, y muchas veces este tipo de accesorios como luz continua para un videíto, la luz se ve padrísima, o para fotos, como dices, ya sincronizado con el iPhone, ya imagino ahí a los que traen las cuentas, no sé, de artistas o de famosos, pum, pum, ya destellaron y la foto sale padrísima. Entonces creo que, pues sí, trae muchísimas ventajas este tipo de accesorio, y además la marca con la historia que tiene, que platicábamos, que pues ya tiene bastantes años en el mercado, ¿no? Y que empezó más como con luces subacuáticas, se trae toda esa tecnología que sirve para los fotógrafos, videógrafos. Entonces, no sé, puras cosas buenas le veo a este producto. Sí, en Light and Motion, que es la compañía, tienen 30, 40 años, ellos se especializan, como dices, primero en luces subacuáticas y luces para bicicleta, que de hecho son, en su mundo, son bastante conocidos y es una luz muy fina. Entonces, de la iniciativa de los fotógrafos que hacen fotografía subacuática, que se acercaron a la compañía y les dijeron, oye, nos encanta lo que hacen, pero no tienes algo que destelle. Sí, entonces, no, ya es. Ahí más o menos nace el Stella Pro. Perfecto. No sé si por ahí tengamos alguna pregunta. A ver, ya tenemos algunas. Tenemos una en Instagram. ¿Cuál es, Yola, por favor? Cualquier radio de Godox, sí. Y la montura es Bowens. Radio de Godox y la montura. Ahí te va. Ok. Sí, sí. Ahí te va. Sí, con cualquier radio de Godox se pueden sincronizar. Uh-huh. Y se pueden colgar 3, 4, 5, los que sean necesarios. En mi caso, te digo que nos colgamos 2 al mismo tiempo, rafagueamos y los dos tenemos las fotos sin perderlas. Tiene tiempo reciclado de la mitad de un nanosegundo. Wow. Entonces, porque es tecnología LED. Entonces, sí, claro, sí. Y tienen diferentes juguetitos. El Stella. Y adaptadores, ¿no? Okay, sí. Adaptadores para diferentes marcas. Entonces, en mi caso, también para que no andes comprando cajitas nuevas, etcétera, le quitas la óptica. Producto viene con 3 ópticas, que es básicamente la forma en la que dispersas la luz. Es como más concentrada o más abierta, ¿no? Más abierta, y son 3. Y la verdad es que la luz es como muy suavecita, muy, muy constante, muy, pues, de calidad. Sí. Yo lo uso así. O sea, pocas veces le pongo un softbox, así como se los aviento directo y se ve, o sea, no se ve flash. No se ve dura. Ajá, ok. Sí, no se ve el charolazo. Entonces, también este tipo de luz también para, yo creo que fotografía de comida, Adrián, fotografía de producto puede ser buena opción, ¿no? De hecho, es perfecta para ese tipo de cosas. Sí, para fotografía de producto, de comida, de joyería, de todo lo que vaya implicado en objetos inanimados, a mí se me hace increíble. Ahorita, como lo tenía montado aquí en el tripié, déjame nomás quitarle el tornillo de seguridad. Uh-huh. Ahí está. ¿Cuánto cuesta uno? Ahorita vamos con esa. Vamos a responder aquí una pregunta, Churro. ¿Cuánto cuesta? Ya me convenció el Churro, excelente vendedor. No, bueno, pues es que, ¿cómo no? Pues el embajador. Mira, Adrián, ahorita justo yo estaba revisando nuestro sistema y platicando con Alejandro. Me decía, pues no están tan mal los precios, o prácticamente al mismo precio de allá de B&H, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te llevas nada más una luz, una pura sola luz con su batería, te va a costar 17,000 pesos, ¿no? Okay. Si quisieras un kit de una sola luz con sus 3 ópticas, con una serie de filtros que cambian la temperatura, toda la cuestión de cablecitos, inclusive una extensión, ese kit te vale 22,000 pesos. Pero si lo quieres subir a 2 lámparas, una maleta, infinidad de modificadores como brandors, difusores de bola, o sea, un chorro de accesorios, ya ese te sale en 55,000 pesos. Pero no sé si tú te acuerdes de esta marca muy famosa que hablamos de Elinchrom, que tenía, que había platicado también con Churro, que tenía el sistema ELB400 o los famosos Quadra. Estaban a la par del precio de esto, pero ojo, ni en duración, ni en potencia,
están parecidas. Digo, no las reemplazan, pero pesa menos. En realidad no se parecen porque no son de destello, pero... Bueno, sí destellan estas, pero a lo que voy es que el precio es muy parecido, pero te dan como más versatilidad, ¿no? Por ejemplo, la escuadra, yo me acuerdo mucho, mando un saludo allá a Mauricio Ramos, fotógrafo, embajador de Canon, utilizaba la escuadra como luz continua y no eran tan potentes, pero con este tipo de luz tan potente, pues imagínate, ya te puedes alumbrarte lo que platicábamos, ¿no? O sea, cualquier locación. Y mira, nos está enseñando justo Alejandro cómo está montando ahí un softbox, que el softbox es... Es de entrada Bowens. De entrada Bowens, ok, que es la misma entrada que Godox. Exactamente. No, y bueno, la verdad es que muchos de nosotros utilizamos una marca coreana, no sé si la manejan ustedes. ¿Coreana? No, ¿cuál marca es? SMDB. Ah, SMDB, claro, sí, cómo no. Coreana. Yo no sabía que era coreana SMDB. Me voy a aventar un comercial, pero no. No, también la vendemos acá, churro, cuando quieras SMDB. Miren, Tecnoplanet es la mejor tienda de todo México y ya lo estamos comprobando porque tenemos Stella Pro acá. Yo manejo mucho que es por el tamaño, pero sí. para las bodas me llevo uno chiquito que también es de SMDB. Ajá. De Speedbox 50, que es entrado Bowens. Entonces, ese es el que utilizo. Sí. Está padrísimo. Y ahora, ahí te veo lo que estábamos platicando ahorita con lo de los newborns, etcétera. Uh-huh. La potencia que tiene el flash con esta pila es de, comentabas que era de 6,000 lúmenes uh-huh. en flash y 9,000 lúmenes en luz continua. Pero ojo, esta batería es así, porque es la que está certificada para que puedas viajar con ella en los aviones. Ok, también es punto importante. Ese es punto importante. Pero aquí hay un truco. El truco está en que la entrada que tiene el flash, me quito aquí esta cosa, la entrada que tiene el flash, ¿sí? Son conectores tipo C. USB-C, sí. USB-C. Ojo, si quieren, cuando lo tengan, tienen que utilizar cables que sean de alta potencia, de USB-C. Uh-huh. No puede ser el que utilizas para el teléfono, a menos de que sea certificado de alta potencia. Si no, no te va a prender el flash. Que de hecho, hace unas semanas ya voy a balconear a la pobre Berito. Pero sí. Pero sí, nos comentó que ahí que le explotó el flash. Creo que por ahí fue el tema con ella. Pero entonces, lo que puedes aquí hacer, el truco, realmente déjame quito el adaptador. Sabes que cuando estoy lastimado de la mano siempre me cuesta un poquito el quitarlo, pero ahorita lo quito. Bueno, realmente el flash, el cabezal, ¿sí? Uh-huh. Como se conecta con un cable, lo que yo hago es que lo pongo el puro cabezal del flash en un monopié, ¿sí? Okay. Y con un cable largo, porque viene con diferentes cables, hay uno cortito, hay cables de más distancia, y hay uno de 3 metros. Wow. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que nosotros andamos con... O el asistente, pues anda ahí persiguiéndote, pegándole a la piñata, y es pesado. Sí, no, ya con una de 200 así, es pesado, y ahí te encargo un, se te va y tómala. Sí, claro. Entonces, ahora le quitas la pila, nada más pones el cabezal y y le hace la mitad del peso. ¿Qué tan resistentes son? Perfectos para paseo e incluso están certificados, se te puede caer. Un metro, ¿no? De un metro de altura a concreto. Y no pasa nada. Yo le pido que a más, ¿eh? Sí, yo también. No lo voy a hacer aquí. Eso no le digas a Danica, pero ya se me cayó una vez uno y no le pasó nada. Ya. Y mira, ya se lo quité. Entonces, es realmente el puro cabezal. El puro cabezal. Sí, y la verdad está a toda madre. Lo uso con el cable más largo, pero ahí va lo del truco.
si tú le pones corriente directa de la, de la pared, con un cuadrito que sea de entrega de 100 watts, ojo, si no es cuadrito de entrega de 100 watts, no puede ser el que te venden en el Oxxo. Claro. Ese ya lo tienes que comprar en una tienda, en un Steren, en un Radio Shack, o no sé si venden ustedes ese. Cuadritos todavía no, pero pronto vamos a tener también de ese tipo de cuadritos, porque pues es algo que pueden llegar a ocupar, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a dar a la tarea. Yo voy a hablar ahí con Gus para que los traiga. O puedes utilizar una batería. Un power bank. Un banco de energía, que este es el que yo utilizo de la oficina. Con este cargo mi computadora, el celular, el iPad, etc., etc. Y este tiene entrega de 100 watts. Ok. Sí. De hecho, por ahí se ve que dice algo así de... Entonces tú conectas el cabezal directamente a la power bank y ya le manda la energía. Exacto. Pero... Ya se pasa por la pila. Exacto, sí. Wow. O sea, tú puedes utilizar... Sí. Y para cuestiones de, o sea, una emergencia, una cosa de esas, dices, sácate el power bank. Pero ahí te va lo del truco. El truco está en que cuando tú le conectas una batería que entrega 100 watts, incrementa la potencia de tu flash. ¿De verdad? ¿Sí? Entonces, en vez de irse de 6,000 lumens en la parte de flash y 9,000 en luz continua, se duplica a 12,000 lumens en flash y 18,000 en luz continua. En luz continua, 18,000, te quedas ciego. Por eso les digo... No, ya, o sea, te rostizas. Te rostizas. Por eso le digo a las niñas de Newborn que, o sea, aunque lo vean así de chiquito, con 18,000 lúmenes. No, y con este ya que traes, padrísima, de ya bien ligero arriba mi sombrilla cenital con esto, conectado a mi power bank, a la pared, ya voy a iluminar, o sea, va a ser una luz increíble. También, increíble. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, digo, usamos luz aquí continua Godox, pero si un día nos tenemos que ir a una locación y no tenemos cómo llevarnos y conectarlos, ya la armamos con esto, churro. Ese fue un super tip. Y aparte, el doble de la potencia que te entrega, ¿eh? Sí, mira, ahorita lo tengo con el power bank. No, sí es cierto, sí se ve más potente que hace rato. Y no he llegado ni a la mitad. Ahorita voy a 4,900. Por cierto, el ventilador se activa a partir de 4,000 lúmenes. Pero ¿sabes qué? Es un ventilador súper silencioso. Sí. Súper silencioso. A ver, voy a ver si ahorita lo puedo medio activar. De hecho, mira, ni siquiera lo puedo, o sea, tener como la, o sea... No, está tremenda la luz, o sea, ahí está prendido, a ver. Ese es el sonido que hace, no sé si escuchen por allá. Sonido muy, muy, muy sutil. Sí, es lo que te iba a decir, se ve padre ahí, te alumbró bien. Oye, me están encantando estas. Oye, y tú tú nos prometiste que con este tipo de lámparas de luz... Había una manera de lograr, porque tú llamas retratos perfectos. Cuéntanos esto, ¿qué es? Y no sé si tengas ahí alguna imagen con la que nos puedas simplificar. Por aquí tengo, déjame ver. ¿De qué va esto? Y ahorita seguimos leyendo sus preguntas. Un saludo a toda la gente que se está conectando de aquí de la ciudad, de toda la República. Nos ven, inclusive hasta a veces de otros países, nos llegan a ver. Un saludo a todos. A los tres que nos están viendo. Ah, no, que sí, ya somos de más de 40. Mira, Erika Atena dice, sí, padrísimo. Que se ve por su foto que ella hace como, bucea o algo. Dice Antonio Ruiz, wow, excelente tip, churro, ahora quiero dos y que tomes las fotos en mi boda. Pues ándale, que le corra, porque ya se nos están acabando las fechas. Itza Boo, hola Itza, dice, hola, duda, ¿esta que estamos viendo en la pantalla se puede llevar como equipaje de mano en un avión? Justo sí. Lo que nos comentaba Alejandro, churro, como le decimos de cariño, dice que con esto lo subes al avión y no vas a tener ninguna bronca de que tengas problemas, ¿no? De la batería. Exactamente. De hecho, por aquí viene... Ya estamos viendo las imágenes. Ah, ahorita está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Uh-huh, sí. Ah, bueno, por aquí a un ladito de la batería viene todo el... precisamente si te la llegasen a decir algo en cualquier aeropuerto. Ah, sí, es cierto. Aquí trae número de serie... Trae inclusive un avioncito, ¿no? Que dice UN38.3 Complaint. Exacto. Ay, mira, esa es la certificación para lo de las baterías en aviones. Uh-huh. Pero también me estoy acordando de algo más. Está certificado IP65. ¿Eso qué significa? Que lo puedes utilizar en condiciones de humedad y agua.
O sea, si te agarra la lluvia. O sea, si está lloviendo, se puede mojar. Tranquilamente. Wow, no se me va. No es para sumergir. No. Es para brisa y lluvia. Entonces, en vez de que saquemos nuestra bolsa de pan Bimbo para ponérsela al flash, porque ha pasado. Sí, claro, claro. Y las bolsitas elegantes que compraste para el flash, ese día no te las llevaste, que también me ha pasado toda la vida. Este los puedes mojar y no hay bronca. E incluso los que hacemos boda, todo mundo sabemos que vamos a salir empapados en algún momento. Cuando tocan ciertas canciones, ¿no? 45 grados y pues todo. Ah, mundo, sí, ya vas a estar encima de la pista y sale volando toda la sale curva, volando el agua. Y la verdad es que salen fotos bien chidas. Y le pones el flash atrás a los que andan aventando el agua y quedan unas fotos increíbles. De hecho, aquí en Guadalajara tenemos 3 especialistas de eso, de fotos de invitados mojándose, y es con el flash atrás. Pero también se han ido un par de flashes mojados y ya no aguantaron, ¿no? Por eso, este está certificado IP65. ¡Guau, qué padre! O sea que es para el avión, super outdoor, ¿no? A ver, enséñanos las fotos que nos ibas a compartir. Ah, sí. Fotos. Estas ya son fotos que he estado haciendo en las últimas bodas solamente con el Stella. Ok. Fotos en situaciones reales, ¿no? Ok. No son las del concurso, sino que quiero que vean que son situaciones reales donde ya estoy utilizando el flash. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo las luces muy fuertes del DJ, por uh-huh. la parte de atrás, ¿sí? Pero yo tengo a mi asistente por un lado con un monopié y con el Stella, y lo que estoy haciendo es rellenar, ¿no? Para que no se vea como si fuera casi contraluces de ellos, sino para que claro. ya se puedan ver, ¿sí? Por ahí les voy a sacar ahorita donde ya se ve mi asistente con el... Mira, esa qué padre foto, ahí todos rodeados de flores y de... Pues este es tal cual el Stella, y ahí sí le pongo un softbox, el que uh-huh. les enseñé, el SMDB50, y el Stella, y es lo que les platicaba, de que nos toca trabajar en situaciones de luz controlada o en oscuridad. Ahí es donde el Stella, por mucho se come a un flash normal. Claro. Sí. Y obviamente cuando tienes situaciones de movimiento, no pierdes ni un solo tiro. Incluso... Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo no pierdes tiros por el flash cuando todas las fotos requieren mucho movimiento? ¿Cómo me explicas esto? Ahí, por ejemplo, ¿qué es la salida? O sea, ¿cómo no pierdes ni un flashazo? Y además, ¿sabes qué? Está padrísimo esto, porque siempre en las iglesias es complicado sacar una buena foto por el tipo de luz que hay, que es muy baja, ¿no? Casi ni entra luz, los vitrales. Y aquí está increíble la iluminación, porque puedo ver todo. Es correcto. Incluso estaba sacando cuentas a esta salida de novios porque le descargué la cámara con todo, calando el Stella. Ajá. Hice como unas 300 y tantas fotos sin perder foco y todas iluminadas. ¡Wow! Entonces, está chidísimo. Entonces, para situación, sobre todo también, los de bodas y los que hacen fotografía de deporte. De acción, sí, claro. De acción, pero en ambientes controlados también está increíble el Stella. Los invito a que cuando tengan chance o si les llama la atención esto de fotografía de deporte en ambientes controlados, ya hay un par de videos de los embajadores de Stella en YouTube de cómo se hacen. Que incluso en el canal ya empiezan a ver algo de contenido de algunos de los que somos embajadores. Muy bien, ¿sí? muy bien. También lo que me faltó decirte, se sincroniza en alta velocidad. O sea, le puedes tirar a uno sobre 8000 y... ¿Neta? Sí. O sea, uno sobre 8000 y me lo sincroniza. Y lo sincroniza sin ningún problema e incluso... A ver, déjame dejarte, si le pongo el... Oye, cabezo. Veíamos al principio en el video ese de presentación que hasta 20 disparos en un segundo, o 20 destellos. Sí, 20 destellos por segundo. Eso está tremendo, ¿eh? Cuando muchas cámaras todavía ni siquiera llegan a sacar 20 tiros por segundo, esta ya te avienta de las luces. Digo, o sea, hay muchas, ¿no? Pero ¿quién va a necesitar 20 destellos en un segundo? No, bueno, habrá quienes, ¿no? Hay ciertos para ciertas cosas de deporte. Sí.
O ese tipo como de secuencias, ¿no? Que a Joe McNally los debería de amar estos porque es que usaba puro Speedlight Nikon. Sí. Yo creo que estas y estos y los amaría. A ver. Déjame regreso a pantalla completa. Uh-huh. Vamos a checar las siguientes imágenes. Yo tengo una R6. Ajá. Sí, con su sincronizador de Godox. Sí. La voy a poner, a ver si le pongo una tarjeta, si funciona. Vamos a una tarjetita. La voy a poner a 1 sobre 8000. Uh-huh. Que ya es una velocidad altísima de sincronización. Sí. El radio también obviamente lo tengo que poner a esa velocidad. En alta velocidad, entonces, no sé si se alcanza a ver, 1 sobre 8000, ¿sí? Y voy a poner el radio, la potencia del flash a 1, a todo el power. Okay. Entonces, esto con un flash normal, sincronizando en alta velocidad con todo el power, la verdad es que no te da más de 3, 4, 5, e incluso si te los llega a dar, se ve la diferencia de colores en el flash, ¿no? Sí. Entonces, mira, déjalo un poco en ráfaga. Uh-huh. En ráfaga. Vamos a ver ahí ese experimento. Me lo voy a aventar. Mira. ¡Guau! No manches. Y está a toda la potencia. Está a toda la potencia. Mira, y lo puse con el banco externo, el otro que tengo, para todavía subirle más la potencia, que estábamos hablando que en este caso eran 12.000. La duplica. ¡Wow! Estamos viendo hasta reacciones de la gente que se queda boquiabierta. No, esto está increíble, ¿eh? Como dices, para, por ejemplo, estas sesiones que luego hacen con bailarinas, ¿no? Donde hacen toda la secuencia en ambiente controlado, ciclorama negro, dos de estas, y bueno, ya imagino las chuladas de secuencias. Se hacen cosas súper chidas, sí, claro. Entonces, para que empiecen a conocer un nuevo estilo de luz, repito, ya vieron que no es lo mismo, no viene a sustituir un flash, es otro estilo de luz, es otra herramienta que es muchísimo más versátil, uh-huh. ¿Sí? No es la fuerza bruta de tirarle el flash a las 12 del día, pero hace un montón de cosas que te permite ser muchísimo más elegante, versátil, ligero, y que te ofrece otras ventajas, ¿no? Oye, quizá mediodía no, pero por ejemplo, en estas horas favoritas de los fotógrafos, que puede ser el amanecer y el atardecer, seguro funcionan muy bien, ¿no? Sí, de hecho, o sea, un ocaso o un amanecer en el mar, ha de estar increíble la luz que te puede brindar este equipo. ¿Qué diferencia hay entre el sistema o producto Reflex y el producto Reflex S? Que este es una S, es como más portabilidad. Es exactamente la misma estructura, simplemente cambian algunas cosas. Para empezar, los tiros por segundo. Mira, justo ahí tenemos la pregunta de Antonio Ruiz, ¿no? Y el CLX10, esta parte que nos menciona aquí. El CLX10 es el de la luz continua. Uh-huh. Sí, nada más es luz continua. Que de hecho, para los que hacen fotografía de moda, es muy recurrido el CLX10, pero solamente es luz continua. Se utiliza al mismo proveedor de LEDs. Que se hace en un equipo y en el otro, entonces la calidad de la luz es igual, ¿sí? Nada más uno es luz continua y obviamente el CLX10 tiene muchísimo, todavía muchísimo más potencia. Sí, es como más robusto, es mucho más robusto el cabezal. Incluso sé que el CLX10 también es compatible con las cajas de Profoto sin que tengas que tener un adaptador. ¿Sí? Uh-huh. Entre el Reflex y el Reflex S, básicamente es cuántos tiros por segundo, pero tienen la misma potencia uno que o sea, entre los dos. Correcto. Nosotros ya contamos con un catálogo increíble, un PDF. Si algún tecnoplanetario está interesado en conocer más productos de Stella, con todo gusto nos puede contactar y podemos mandarle ahí información. Y que está en nuestra página de internet. Además, hace rato nos ayudaba por ahí Danica compartiendo la página de internet, donde tú ya puedes ver las diferentes kits y, por supuesto, vamos a ir ampliando el catálogo conforme sea posible para que toda la gente que quiere estos accesorios, Ale, pues los pueda tener. Tú, por ejemplo, hablábamos hace unos momentos también que
tu casa se convierte en el hostal churro porque te invitas un montón de fotógrafos. Y me imagino que no pierdes la oportunidad de presumirles estas chuladas. O sea, aquel obvio que llega seguramente le dices, oye, siéntate con un mezcalito porque te voy a presentar un producto que te va a fascinar. ¿Cuál es la reacción de tus colegas al ver esto? ¿O hay escépticos o todos quedan así como nosotros, así súper impactados? Sabes que precisamente ahorita en un rato más viene una buena amiga que a lo mejor conocen, a Bárbara Torres, y me dice, churro, es que odio ir a tu casa porque siempre sacas un juguetito nuevo y termino comprando el juguetito. Entonces, la verdad es que me gusta investigar de tecnologías por mi chamba normal, y ver qué me puede hacer la vida más fácil en la fotografía, o qué me hace más ligero, o qué me hace diferente. Entonces, precisamente pues, los que vienen dicen, sí, o sea, normalmente lo que tú utilizas está padre y ya lo investigaste. Entonces, creo que hasta eso soy buen vendedor. Muy bien, no, sí, traes toda la... ¿Están ahí mis fotos también? ¿Mandé? ¿Están viendo ahorita mi pantalla también? No, ya estamos compartiendo para que sigamos viendo las fotos. Oye, y tenemos por ahí una pregunta, a ver si nos puedes responder. ¿Has tenido experiencias con algunos clientes que te digan, híjole, churro, neta, ya bájale porque esta luz me está cegando? ¿O siempre eres cuidadoso al saber que hay que dirigirla correctamente para no lastimar? ¿Has tenido alguna experiencia así de bájale o no? No la he tenido, gracias a Dios, pero sí, porque mi asistente es bastante cuidadosa o cuidadoso, pues depende de si va uno o el otro, en ese sentido. Sobre todo cuando utilizas luz continua, que es la que pudiese ser como más incómoda, muy cuidadosos en ese sentido. Y cuando utilizo luz continua, la verdad es que casi siempre le pongo el softbox. Entonces ya el softbox, luz continua, aunque le pongas a todo lo que da, ya no, no es cegadora, ¿no? Sí, justo aquí las que tenemos nosotros con softbox, donde estamos Adrián y yo, pues las podemos sin problema porque tenemos una tela y no una caja. Oye, esta foto que estamos viendo, justo no sé, Adrián, qué pienses, qué luz tan natural se ve. Y ahí parece de verdad que es la pura luz ambiente y con una finura, un color increíble el que lograste ahí. Eso es precisamente lo que les quería decir. Que con esta es luz continua, la que estoy utilizando en luz de día, en la sombrita, pero estoy utilizando luz continua. ¿Por qué? Porque estábamos tirando al mismo tiempo mi socia, el de video, la otra persona de video y yo. Entonces estábamos los cuatro... aprovechando la misma fuente de luz. Exactamente. Entonces, en vez de estar destallando un montón de flashes... Claro, pues, ahorras recursos. Una sola luz continua que es exactamente la misma del flash, como se vería con el flash, y que no se ve el charolazo. No se ve nada dura esa luz. Y que incluso te da la chance de abrirle mucho el diafragma, que cosa que a veces cuando utilizas el flash no te da chance para sin que se vea el charolazo. Sí. Y que se vea bonita, en el sentido de que estás rellenando con luz, no que estás iluminando así completamente toda la escena. Uh-huh. ¿Sí? Está muy, muy buen ejemplo ese, Ale. Aquí con el monopié y en cenital, arriba del vestido y hacia la novia. Yo soy muy flashero, me encanta el término de como de flashero en todas las situaciones. Entonces, estar en lugares cerrados para mí es orgullo. Está increíble esa foto también. Tenemos una pregunta desde Instagram. A ver, Yola, ¿nos ayudas, por favor? Mari se acaba de conectar, nos pregunta, ¿qué modelo es y qué marca? Se acaba de conectar Mari. Pues mira, Mari, estamos hablando aquí con el embajador de esta, que es Reflexes, de la marca Stella Pro. La verdad es que es una luz continua increíble. No te pierdas el live, lo puedes ver repetido al rato, pero esta es la marca. Y la ventaja que tiene es que es luz continua y luz de destello. Entonces, es un superproducto que si quieres conocer más, pues quédate. Y, por supuesto, puedes ver la repetición en nuestro canal de YouTube, Tecnoplanet México. Por ejemplo, este tipo de cosas, Alejandro, ¿no? Los detalles también que hay en las bodas y que y se vuelven también como parte imprescindible de lo que tú entregas al cliente. Sí,
Y lo que platicamos hace rato para joyería, producto, comida, está perfecto, está padrísimo porque regresamos a lo mismo. Tienes el suficiente poder y la portabilidad para andar de un lado al otro con este tipo de equipos en vez de estar llevando los gigantescos, ¿no? Ok. Mira, hay una pregunta ahí de Ignacio Velarde que dice, perdón, no sé si se puede hacer HHS con este flash, llegué un poco tarde, pero ahí abajo nuestro usuario LEM69 le pregunta que sí. Te sí. Puedes, al ratito que acabe el live, mi querido Ignacio, Churro hace una prueba impresionante donde se avienta como 500 disparos así de frente en nada de segundos, ¿no? Y nunca se vio como que se viera forzado el flash, ni mucho menos. Sí. Aquí dice Antonio Ruiz, que me late que también es amigo tuyo, Churro, o ya usó la Pro, porque dice, esto va a cambiar la historia de la iluminación fotográfica, no exagero. Yo también coincido contigo, Antonio. ¿Tú, Adrián, qué piensas, por ejemplo? Andas muy calladón. ¿Qué nos puedes decir de esto? Tú que también estás acostumbrado a usar más flash, también nos hemos aventado a veces a trabajar con luz continua, pero, por ejemplo, nosotros que hacemos los lives, ¿estos para irnos a, no sé, a hacer un live en el Ajusco? Sí, totalmente útiles. La verdad es que no había una fuente con la potencia, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, había muchos LEDs y todo, pero pues los fotógrafos de la vieja escuela van a tener que cambiar así como la Reflex a Mirrorless, ahora van a hacer la Pro. Es que exactamente, sí, ¿no? Y aparte, como lo que nos dice Ale, que ellos, que son un equipo de hasta 4 fotógrafos y videógrafos trabajando al mismo tiempo, con la misma fuente de luz, o sea, ahorras recursos, ¿no? Tienes tu teamwork, ¿saben que vamos a cooperarnos para armarnos un kit de esto? Ya nadie va a cargar tanto, vamos a tener una luz increíble y vamos a dar un buen trabajo y resultado a los clientes. Entonces, creo que es un 360 el que ofrece este producto, ¿no, Churro? Totalmente, totalmente. Y regresando, ¿te acuerdas otra vez lo de los objetos inanimados? También ahí tenemos el pastel. Aviéntale un flashazo al por ejemplo, a un pastel. No, pues sale todo blanco, lo quemas. Se ve. Y aquí le pones luz continua, le pones bajito, y ahora sí puedes incluso aprovechar la luz ambiente atrás. Sí. Y se ve la diferencia. Otro ejemplo de... Eso también se ve increíble. Y con luz continua, ¿no? Ahí. Luz continua. Y a mí me encanta, y como buen fotógrafo de bodas, en cuanto ves una ventana, pegas ahí a los novios o a la novia, y los zapatos, y todo lo quieres hacer como al lado de la ventana, porque sabes que es tu luz bonita. Uh-huh. Pero cuando no tienes la ventana, ¿qué? Entonces, la verdad es que ahora con yo hago mi luz de ventana en donde yo quiera. Entonces, exacto. Va bastante práctico. Y, ¿te acuerdas que te comentaba de una novia que nos tocó en Chapala y que se fue la luz, etcétera? Ajá. Esta es la novia y ese es el lugar. O sea, ya no había luz de nada. Ahí estamos, desde arriba al lado derecho, con luz continua para tirar precisamente los de video y los que estábamos en se ve, esa luz se ve espectacular. Haz de cuenta que a esa luz parece que ni estás en Chapala, que metiste a un estudio a la novia, que metiste las plantas, que tenías ahí un equipo como de 30 personas ahí armando todo, y esto se ve súper, súper bien, y es increíble pensar que están ahí en la orilla de Chapala. Sí, tal cual. Y se nos fue la luz, y bueno, ahora también lo que habíamos platicado al principio, hay que ser híbrido, o sea, hay cosas que va a hacer el Stella y hay otras cosas que no, y el flash también va a seguir haciendo otras cosas diferentes. Entonces, uh-huh. Lo que yo hago es combino también, se vale combinar. Entonces, tengo mi Stella con un softbox sobre la novia, uh-huh. ¿Sí? Pero atrás de la novia puse un tripié con un flash, uh-huh. Con un Godox normalito, le puse unos geles de... Un gelocito. ¿Sí? Y contra la pared, ¿no? Uf. Entonces, puede ser híbrido tranquilamente. Y los dos flashes se sincronizan con el mismo radio. Va, responde la pregunta de Ignacio Velarde, Adrián, que dice, entonces, ¿qué quiere decir que no me tengo que deshacer de mi equipo, de mis otros flashes de lámparas de iluminación? Esto que nos está explicando ahorita Alejandro, que tienes tu luz acá y con tus flashes Godox atrás para hacer este efecto. También hay, por ejemplo... Podemos ver cómo esta, ¿no? O sea, la velocidad con la que puedes tú disparar la cámara para que captes todo esto y se vea todo como muy en foco. Uh-huh. También, no, esas están padrísimas las fotos. Qué buenas fotografías de bodas, Mira, ahí está. Mira, ahí está esa fotografía de como de backstage. Sí,
Sí, wow. Ahí está el adaptador de Bowens. Uh-huh. La pila con la que viene el equipo. Sí. Sí. Y el monopié y la caja. Monopié y pues, luz de día, pero en sombrita. Que es, no, y te lo apuesto que tus asistentes, no sé cómo se llaman, pero les mandamos un saludo. Tanto hombre como mujer que luego dices que llevas, han de amar esto porque ya no les es una carga mucho menos pesada, ¿no? Sí, y ahí fíjate que le dejamos la batería, uh-huh, para que se viera. Ah, ok, fue adrede. Sí, eso lo dejamos adrede para que se viera que era el Stella. Pero Stella, realmente lo que hacemos es que le quitamos la batería, nomás dejamos el cabezal arriba y eso lo hace súper ligerito. Le ponemos el cable de 3 metros, ¿sí? Y y yo tengo el bueno, mentira, aquí se va a ver, me quito la pantalla completa. A ver. Se quiere ir a él solito. En la batería, ¿ya se quitó o no? Ya, ahí vamos ahorita a ponerte a ti. Ahí estás tú solito. Mira, la batería viene con esta como liga. Sí, entonces, increíble. Entonces, de esta liga, nomás lo quitas, pasas el monopié y listo. Ya traes colgando tu batería para todos lados. Sí, y además también en la parte de abajo cuenta con la famosa entrada universal para poderla montar en cualquier trípode, ¿no? Uh-huh. En cualquier trípode de iluminación. Están súper bien construidas estas, Alejandro. La verdad es que ya por tiempo no nos gustaría seguir platicando, pero sí nos gustaría llegar a alguna conclusión, ¿no? De esto, todo esto que hemos estado platicando, llegar como a un cierre de este producto. Y pues qué mejor que seas tú, con tu super voz convincente, el que nos diga por qué de todo esto que hablamos, por qué nos viene a cambiar la forma de ver la iluminación esta marca. La primera razón es portabilidad, ¿no? Una, creo que conforme nos vamos haciendo viejos, o al menos en mi caso, agradeces muchísimo que tus equipos vayan siendo más livianos, más portables, más pequeños, ya no tengas que andar cargando con todo el chunchero. Esta es una de las primeras. Viene a cambiar el juego en el sentido en que es muchísimo más confiable en comparación contra un flash regular, de no perder tiros. Todo el mundo hemos perdido el tiro, la foto, porque sí, nos salió el flash. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso se me viene... eso es oro molido, ¿no? O sea, y es una manera de también de justificar la inversión. Otra es lo robusto del producto. Es bien diferente en cuanto agarras un Stella a cuando agarras un flashecito normal. Sabes que estás agarrando algo bien hecho, algo bien construido, algo de calidad, algo que si se te cae, no pasó nada. Se te cae un flash y es de... A ver si prende. A ver si prende, sí. Y bueno, salió volando la batería, ¿no? Entonces, te persinas y la otra es... chin, se me acabó la batería. Que para que se te acabe una batería de estas, debe de pasar mucho tiempo. Primero se te acaba la batería de la cámara. Sí, sí, claro. Si, o si la memoria. Como flash, o la memoria, sí. Si lo utilizas como flash, en una carga de esta batería, tirándole a toda la potencia, son casi 50,000 tiros. No manches. 50,000 tiros. ¿Sí? No, bueno. Pero si lo utilizas como luz continua a toda la potencia, te da media hora de luz continua a toda la potencia. La verdad es que nosotros sí utilizamos mucho la luz continua porque como somos varios, pues media hora en una boda no es mucho. Por eso tengo el power. El power. Cuando le conecto en luz continua me da como 5 horas, que es también un mundo. No, y, y en tiros, no lo pudimos hacer ya bien el cálculo, pero andaba casi en el millón. ¡Wow! Entonces... No puede ser. Sí. Entonces, esos creo que son buenos argumentos, argumentos como para decir, vale la pena la inversión.
Pues muy bien, Tecnoplanetarios, esperamos que hayan disfrutado pues esta introducción. Churro, nos quedamos con muchas ganas. Déjame platicarle a los Tecnoplanetarios. La idea original era que Churro estuviera con nosotros aquí, Adrián, en el set, y hiciéramos algo. Va a pasar para que las puedan ver en acción. Obviamente, ya saben que de repente surgen cosas y no pudo viajar de allá de Guadalajara para acá, pero no se preocupen, pronto vamos a tenerlo por acá con la acción. Y además, si tú quieres venir a ver el producto, eso es importante, también platicártelo a ti, Churro, para tus amigos que tienes acá en Chilangolandia. Oye, que pues que ya vi las lámparas, las pueden venir a conocer acá, se las enseñamos, las prueban, y bueno, ya si se convencen, se las llevan. Pero sí agradecerte mucho, Alejandro, porque gracias por este accidente fortuito que nos contaste. Una marca como esta llega a nuestro país, ¿no? Cuando, pues, la verdad es que somos un país de muchos fotógrafos. No hace poquito debes de estar enterado que nos trajimos la Copa Mundial de Fotografía ahí, sí, con el comité, ¿no? De hecho, entonces, yo soy parte del comité y estuve finalista este año también. Me faltó un cachito para haberme ido a Italia, pero sí, claro, yo soy de los principales promotores de ahí. Claro, sí. No, qué buena onda. Y pues, obviamente, si ya representamos, ¿no?, a los fotógrafos a nivel internacional, el que lleguen este tipo de productos que luego uno sueña, ¿no?, que irse a Nueva York o traérselo de otro lado, que sea posible gracias a embajadores como tú, la verdad es que estamos muy agradecidos y nos sentimos orgullosos en Tecnoplanet de poder ser o decirnos que somos los vendedores exclusivos de esta marca acá en México. Ojo, entonces, vendedores exclusivos ahorita para Stella Pro en Tecnoplanet. Sí, seguramente después, pues obviamente, ¿no?, el mercado se va a ir abriendo más, pero créenos que estamos súper contentos porque justo Tecnoplanet está en pro de seguir trayendo accesorios para nuestros compradores, nuestros seguidores. Y pues muchas gracias, Churro. También un talentazo. Estamos viendo sus redes sociales. Si tú vives en la ciudad de la Furia, allá donde los rojinegros ganan, y te quieres casar, pues después del partido te contratas a Churro y, órale, le echas una llamada y ya les hace las fotos más increíbles que te puedes imaginar. Muchas gracias, Alejandro. No sé si tengas algún mensaje final, algún saludo que mandar. Ya viene por acá, Adrián, conmigo para despedir. Te escuchamos. Bueno, último también, mira, tienen joint ventures con otras marcas. Este es un Spider y tiene para poner el Spider. Entonces, te lo puedes poner también en la cintura. Precisamente. Ah, ¡claro! ¡Claro! Aquí tiene la parte, justo, aquí ya conectas el de Spider, sí, y ya en tu Spider holster ya también traes aquí colgada tu luz. Exactamente. Oye, ¿tú conoces la marca que también es Spider Horser, que también ya la tenemos acá en Tecnoplanet? ¿Qué tal te late? Para ti que eres fotógrafo de bodas, ¿qué es la onda, no? Es correcto. De hecho, por aquí yo tengo mi Spider. Entonces, lo he usado bastantes años. Por ahí todavía lo tenemos. Muy bien, Alejandro. Pues, Adrián, no sé si tengas también algo que agregar. Pues, hacer énfasis en que se puede, pues, como complementar con el equipo existente, uh-huh, recordarles que puedes sincronizar con radios de Godox. Helinchrom, Profoto, iPhone y a partir del 1 de junio con Android. Oye, pregunta rápida sobre la sincronización con el iPhone. ¿Bajas una aplicación? Sí. 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 ¿Es como una aplicación de cámara o nada más es una aplicación? No, es una aplicación al teléfono. La pueden conseguir en la página de Light and Motion, que es el nombre de la compañía dueña de Stella Pro. De Stella Pro, Light and Motion, sí. Que es también ahí donde podemos ver todo eso que nos platicabas de las bicicletas, que justo, ¿no?, también te das cuenta de que es una marca, pues sí, elite, ¿no? Es una marca top y viene también a romperla acá en México con los fotógrafos. Pues bueno, ya no hay más preguntas por ahí. Ahí están las redes sociales. De verdad, vayan a seguir a Alejandro porque tiene un material increíble. Te puedes inspirar. Si tú también ya haces bodas, ve su estilo porque trae una onda, trae un toque muy, 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 muy único, muy fino. La verdad, te felicito, Alejandro, porque el fotógrafo de bodas está muy infravalorado, ¿no? Es como, es el fotógrafo que va al evento. Y el trabajo que tú traes atrás reivindica, ¿no?, este estilo de fotografía porque lo haces con mucha profesionalidad, porque estoy seguro que todos los clientes que tú les trabajas quedan enamorados, ¿no?, y de verdad impactados. Y con esas fotos que les han de presumir a todo el mundo, pues, bueno, va de voz en voz y cada vez vas a tener más chamba. Vas a ver, amigo. Vas a ver que sí. Muy bien. Pues bueno, ahí nada más dice, esperamos la sesión para verlo en acción. Solo falta eso para que lo compre. Muy bien, Ignacio, pues vamos a planearla pronto. Y ya sabes que acá es tu casa, Churro, Alejandro. Cuando quieras, andes por acá. Eres súper bienvenido. Y ya nos dijiste que también cuando andemos allá en Guadalajara, nos vas a invitar ahí a las tortas ahogadas y al estadio.
y a unas tortas ahogadas del estadio. Pues muy bien, te mandamos un abrazo hasta allá. Adrián, gracias por estar aquí conmigo. Como siempre, él es el que se encarga de todo lo que vieron que pasó, las entradas, las salidas, los videos. Es Adrián. Y nos vamos a despedir dejando un último video de Stella Pro. Y ya con eso cerramos la transmisión. Te mandamos un abrazo hasta Guadalajara, churro. Muchas gracias por tu tiempo y mucha buena vibra y que todo esté muy bien por allá. Muchas gracias a ustedes. Un abrazote. Espérate. Recuerden que tiendas hay muchas, tú sabes, churros está bien hecha y otras por el mundo, pero ninguna como Tecnoplanet. ¿Sabes por qué? Porque Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos!